Bueno, vea usted, hay emergencias que se registran hace algún momento, pues unos cables del tendido eléctrico pues prácticamente cedieron ante los fuertes vientos que acompañaban la lluvia de hace unos minutos. Samuel Orozco se encuentra con nosotros y nos tiene mayores detalles al respecto. Samuel, adelante. Axel, televidentes de TN Todo Noticias, buenas tardes. Estamos ubicados en el sector de la 19 Avenida y 13 Calle de la zona 11 Capitalina. En este lugar la policía de tránsito pues se encuentra regulando el flujo vehicular luego de que hay trabajos que están haciendo, porque cuando la lluvia ha comenzado pues cayeron unos cables sobre la cinta asfáltica y el arriate principal. Se habla también de un poste. Vamos a observar a mano derecha, por favor, Fernando, ese poste está casi para caerse y pues ahorita están haciendo el trabajo correspondiente para determinar cómo es que lo van a hacer, si lo van a cambiar o van a hacer pues algún tipo de reparación. A mano izquierda, en el arriate central, vemos también de que allí en el área verde, ahí cayó un poste, el cual ya cambiaron las autoridades correspondientes, las autoridades de una empresa de telefonía celular. Y pues por el momento se sabe de que fue a causa de la fuerte lluvia. Otras personas decían de que algún vehículo, sin embargo, pues no se observa ningún tipo de vehículo en este sector. Por el momento hay unos cables que están tirados en la cinta asfáltica, los cuales ya han sido pues aislados de donde están pasando los carros, pero sí ocasiona tránsito vehicular por el tema de los trabajos que se están realizando. El caos vehicular no es solo aquí, está en el periférico, está en otros puntos de conexión con Aguilar Batres y en algunos puntos para salir a la calzada Roosevelt y anillo periférico. Así es de que hay que tomarlo en cuenta. Esto se empezó a dar desde que la lluvia habría comenzado. Ahorita pues ya están entonces haciendo estos trabajos correspondientes, ya hay autoridades en el lugar para pues verificar que esto se haga lo antes posible. Gracias, Samuel, por este importante reporte. Vemos las imágenes, definitivamente en algunos puntos sigue lloviendo aún, pues hay que tener mucho cuidado al momento de que surjan esta clase de situaciones.